Me voy al cole. Ponte el reloj Super Paso Clock de la Mega Libreta Estrella y cuenta todos los pasos que das. Es muy divertido y harás ejercicio todo el día. Muévete y ahorra con CaixaBank. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Carol y os doy la bienvenida al Club Chiqui 8, vuestro nuevo programa en la 8 de Valladolid. A partir de hoy, todas las semanas, tenéis una cita con nosotros. Visitaremos vuestros colegios, tendremos música, actividades culturales, deporte, todas las cosas que os interesan y os divierten. Las iréis descubriendo a lo largo del programa de hoy. No esperamos más tiempo y comenzamos con el contenido. Nos vamos a ir hasta el Colegio San Agustín de Valladolid. Resulta que allí en el patio tienen una huerta que los propios alumnos y alumnas cuidan. Sí, 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 tienen un patio del colegio de lo más particular. Vámonos al Colegio San Agustín. El Club Chiqui 8 se ha acercado hoy hasta el Colegio San Agustín. Resulta que aquí tienen una huerta. Y no solo eso, también tienen un gallinero con diferentes tipos de gallinas. Vamos a descubrir lo que cultivan aquí en esta huerta y cuáles son esas gallinas que dicen que ponen un montón de huevos. Hola, ¿cómo te llamas? Marco. Marco, oye, ¿qué estás haciendo? Sacar los ajetes. ¿Porque estos son ajetes? Sí. ¡Anda! Oye, ¿y esto cómo se saca? Giras, así, y sacas. Gira fuerte, que veo que está un poco duro. Ahí lo tenemos. Sí. Oye, enséñanoslo, a ver. Marco, y una cosa, ¿hace cuánto plantasteis todo esto? Porque tenéis mucho. Un montón y son muy grandes. Mucho. ¿Y qué ha habido que hacer para que crezcan así de grandes? Plantamos y otros niños los regaron. Oye, genial, ¿no? Sí. Perfecto, Marco, pues te dejo que sigas trabajando, ¿vale? Sí. Me han dicho por ahí que se los vais a dar a una ONG, ¿puede ser? Sí. Genial. Oye, ¿me enseñas a ver cómo son de grandes? A ver, enséñame alguno, Valentina. ¿Esto está bueno o no está bueno? Sí. ¿Sí? ¿Están buenos? Sí. ¿Y tú cómo te llamas? Daniela. Daniela, ¿qué te parece a ti esto de tener una huerta en el cole? Muy bien. ¿Sí? ¿Es divertido? Sí. Y además que se aprende aquí, porque aprenderéis un montón de cosas. ¿Qué aprendéis? Cómo se cultivan los ajos, muchas cosas. Y además os veo súper equipadas con vuestro gorrito de granjeras y todo, ¿eh? Sí. ¿Sí o no? ¿Qué más cosas hay aquí aparte de ajetes? Tomates. Estamos con uno de los mini profes de esta clase de naturales de hoy, porque hay que decir que todo esto de la huerta y del gallinero va dentro de la asignatura de ciencias naturales, ¿verdad, mini profe? Sí. ¿Cómo te llamas? Rodrigo. Rodrigo, cuéntanos, ¿qué es esto que tenemos detrás? ¿Qué están haciendo tus compis? A ver, cuéntame qué tienes preparado para decirnos. Estamos trabajando a través de una metodología que se llama cooperativa. Cada uno es el encargado de una tarea, pero tenemos que trabajar en equipo. Y nos gusta mucho. Además, la asignatura de naturales la hacemos todo en inglés. Y estamos aprendiendo mogollón. Alejandra, veo que, como decía antes con Rodri, la ficha de hoy, que es esta que tenemos aquí, además esta es la tuya porque pone Alejandra, habla de las partes de las plantas, ¿sí o no? Sí. En inglés, además. Oye, ¿eres capaz de recordármelas? Porque es que yo no recuerdo cuáles son las partes de las plantas. ¿Cuáles son? Flower. ¿Flower es? Flor. La flor, eso es. ¿Qué más? Root. ¿Qué es? ¿La raíz? Sí. ¿Cuál más? Stem.
STEM y... Y las... es las hojas. Y falta una parte, creo que estoy viendo la chuleta. ¿Qué falta? ¿El tallo? Sí. ¿Qué es? Leaf. Se dice algo así, ¿no? Más o menos. Sí. ¿Sí? Oye, es divertido esta clase, chicos. ¿Es divertida o no es divertida esta clase? Sí. Pero bueno, qué poco habéis desayunado hoy. ¿Es divertida o no es divertida? ¡Sí! Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Manu? Sí. Tú eres el encargado un poco de todo esto, ¿verdad? Sí. Oye, cuéntanos, ¿qué estáis haciendo aquí? Pues arando la tierra, aquí van a plantar girasoles dentro de un mes. Y para plantar primero hay que preparar la tierra, claro, ¿verdad? Claro. Bien, voy a hablar con tu ayudante, ¿te parece? Fernando. ¡Fernando! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Oye, ¿estás aquí preparado para arar la tierra, sí o no? Oye, esto es súper divertido. Sí, muy bien. Vale, ¿y cómo funciona esto? A ver. No lo sé. ¿No sabes? Ahí. Hay que apretar y... Y ya empieza a dar. ¡Hala! ¡Pero bueno! Venimos al huerto todos los trimestres. Hoy hemos hecho una regadera con una botella que hemos reciclado. Claudia, habéis hecho una regadera con una botella reciclada que tienes en la mano, además, ¿a que sí? Y explícame, porque veo que además está pintada y todo con tu nombre. Claudia, cuéntame cómo ha sido el crear esta regadera. ¿Qué habéis hecho? Pues hemos cogido una botella y le han hecho agujeros en el tapón. A ver, vamos a verlos bien. Mira, los agujeros en el tapón ahí están, ¿verdad? Y por ahí sale el agua. Sí. Y habéis decorado además cada uno como habéis querido vuestra regadera, ¿sí o no? Sí. ¿Y tú por qué las pintabas así? Porque me gusta. ¿Te gusta? Genial. Oye, Claudia, veo que te has quedado sin agua. Eso es que ya has estado regando, ¿a que sí? Sí. Pues Claudia, venga, que veo que todos tus compañeros están trabajando y tú estás aquí de chachara. Así que venga, a por agua y a seguir regando, ¿vale? Vale. Venga, corre. ¿Cómo te llamas? Raquel. Raquel, me parece muy bien esta iniciativa. Di que sí, que aquí sé que trabajáis la cooperación en esta clase. ¿Y qué mayor cooperación que esta, sí o no? Sí. Muy bien, pues oye, te dejo, que tienes cola, me han dicho, de compañeros que quieren que les rellenes su regadera. Así que venga, a trabajar. Damos de comer a las gallinas, cogemos los huevos y vemos todos los tipos de gallinas que tenemos. Esta es la comida que echamos a las gallinas para que coman y así se las echamos. ¿Así de simple? Lo que pasa es que no hay ninguna gallina que venga a comer. ¡Mira, mira, mira, mira qué bien! Manu, ¿qué tienes en los brazos? Pues en concreto una gallina de la India. Gallina de la India, nada menos. Tenemos de 7 países distintos, tenemos 9 especies. Cada especie tiene la tonalidad del huevo, es distinta. Y es lo que buscamos, enseñarles que hay distintos huevos porque hay distintos tipos de gallinas. O sea, que el color del huevo depende del tipo de gallina. Esto no lo sabía yo. Por ejemplo, este huevo de esta gallina es amarillo. Si hubiéramos tenido, pone muy poquito estas, pero es amarillento. Perfecto, oye, la de cosas que se aprenden en este huerto y en este gallinero. Y una sorpresa que les tenemos a los niños dentro de una semana es que vamos a poner una incubadora y vamos a incubar los huevos para poder criar los pollitos. Todos los días bajan a recoger los huevos, a cambiar la paja de los nidos para que puedan estar limpitos y a cambiar el agua, la comida, todo. Y ellos son los protagonistas, entonces son los que lo tienen que hacer. Manu, cuéntanos, porque vemos que hay un montón de huevos aquí y que incluso hay alguna gallina que está incubando huevos sí, ahora mismo. Aquí tenemos una gallina que es Kika, que se encarga de incubar muchos huevos. Allí teníamos otra incubando. Y, por ejemplo, vosotros chicos, si queréis, podéis ir cogiendo huevos y los vais recogiendo ahí a la huevera.
A ellos les gusta mucho, por ejemplo, siempre coger los huevos y que estén calentitos, que estén todavía recién puestos. ¿Cómo te llamas? Carla. Carla, te he pillado recogiendo huevos. Sí. Oye, ¿y esto cómo se hace? ¿Simplemente cogerlo y ya está? Sí. Pero, ¿y están calentitos o cómo? Sí. ¿Cuándo los coges, sí? Sí. Y hasta aquí el reportaje en el Colegio San Agustín. Yo me voy pitando porque me han dicho que van a soltar todas las gallinas. Conseguí salir sana y salva del ataque de las gallinas. Bueno, en realidad tengo que decir que las gallinas no hacen nada, ¿eh, chicos? Así que no hay que tenerlas miedo. Además, estos chicos me regalaron unos ajetes que estaban buenísimos de su huerta. Me trataron como una auténtica princesa. Y para princesas y caballeros, los que vamos a ver ahora en el Castillo de los Sueños. Nos vamos a ir hasta un cumple temático con baile medieval incluido. Buenas tardes y bienvenidos al Castillo de los Sueños. Me llamo Cristian y hoy vamos a celebrar el cumpleaños de Sania. Y para ello hemos llamado a una princesa del reino de Arendelle. ¿Quién será, chicos? ¡Ella! No, no escucho. ¿Quién? ¡Ella! Pues bien. ¡Hala! ¡Ahí viene Elsa! Suéltalo, no lo puedo ya retener. Suéltalo, suéltalo, ya no hay nada que perder. ¿Qué más da? Ya se descubrió. Déjalo escapar. El frío a mí nunca me molestó. Bueno, ahora ya todos los niños han salido uno por uno a desfilar, han hecho su reverencia, han saludado al público, a la prensa que ha venido a verlos, para la coronación de la cumpleañera. Ahora ha llegado el momento que esperábamos. Muy bien, qué guapo viene. Sania, saluda a la prensa. Castillo de los Sueños, también hacemos cumpleaños para niños. Si quieren convertirse en un rey por un día, los disfrazamos de rey y ellos de caballeros, que serán los caballeros de la corte de nuestro cumpleañero del día de hoy, Alex. Y ahora ha llegado el momento que todos esperábamos. Con nosotros, el príncipe de los tronos poderosos, Alex I. ¡Espadas! Chicos, ya veis lo bien que lo pasamos aquí en el Castillo de los Sueños y cuando gustéis podéis venir al Castillo de los Sueños a celebrar vuestro cumpleaños. Tenemos un montón de sorpresas, actividades, discotecas que ya lo veremos la próxima semana. ¡Hasta luego, chicos! Volvemos del Castillo de los Sueños y ahora damos paso al deporte. Cada semana incluiremos un reportaje en el que hablaremos de los deportes que vosotros practicáis. Comenzamos esta sección en este momento viendo un entrenamiento de los chicos y chicas de la cantera del Balonmano Atlético Valladolid. Hola chicos, hoy vamos a conocer el programa A Jugar Balonmano del Club Balonmano Atlético Valladolid. Actualmente ya tenemos más de 200 niños que juegan con nosotros. Si queréis participar en el programa, podéis informaros en la página www.atleticovalladolid.es o mandar un correo
a info@atleticovalladolid.es. ¡Os esperamos! Hola, yo soy Alejandro. Y yo soy Lucía. Y os vamos a explicar las normas básicas del balonmano. Primero se juega con un balón y con una mano, y el portero es el que puede tocar el balón con el pie y con todas las partes del cuerpo. Luego, es importante que al tirar no pisemos el área, porque si no, el gol no sería válido, ¿vale? Si entramos, el gol no es válido, ¿vale? Lo que es conveniente es que cuando recibamos el balón, saltemos y ya una vez que hayamos lanzado el balón, pegamos sin él dentro del área, ¿vale? Y en balonmano se dan 3 pasos, porque si das más de 4, más de 3 sin botar, pues te pitan pasos y es el balón para el otro equipo. Vale, ahora os vamos a explicar cómo se tira en balonmano, como hemos dicho antes. Primero se da izquierda, derecha, izquierda. Y luego, tiras. Hola, soy Miguel, soy infantil del Atlético Balonmano Valladolid. Entrenamos 2 días a la semana, el miércoles y el viernes. Y en los entrenamientos trabajamos todo, compañerismo, juegos de balón, pases, de todo, para pasarlo bien. Jugamos los fines de semana y en los partidos no hay rivalidades, lo único que jugamos para pasarlo bien, para divertirnos y, por supuesto, para aprender. Yo empecé a jugar a balonmano porque fui a un campamento de todos los deportes y, bueno, pues me enseñaron este deporte y dije, anda, está muy bien, me lo paso bien. Y voy a intentar aprender y jugar. Y desde ahora, pues mira, estoy jugando aquí con el equipo, nos lo pasamos genial y es fantástico. Pues les diría que jueguen a balonmano, que no tengan miedo, que es un deporte muy bonito, que yo en cuanto empecé a jugar cogí el ritmo y lo pasas muy bien. Además haces muchos amigos, yo he hecho amigos este curso. Y nos lo hemos pasado genial, la verdad. Me llamo Jara y me gusta mucho venir a los partidos porque juegan muy bien y es muy divertido. Juegan súper genial y te puedes hacer fotos con ellos y mi jugador favorito es Kalman. Boquiabierta me han dejado estos chicos y chicas con lo bien que juegan al balonmano. Sois unos deportistas de 10. Ya sabéis que hacer deporte es muy importante para crecer fuertes y sanos, como también es muy importante leer para desarrollar la imaginación. Ahora os vamos a recomendar un libro para que podáis disfrutar leyendo en vuestro tiempo libre. Nos vamos hasta la librería El Lobo Feroz a ver qué nos cuenta Lola. Hola, yo soy Lola, la librera de la librería El Lobo Feroz. El Lobo Feroz es una guarida que está llena de libros preciosos. Y hoy os voy a leer uno de ellos, Si yo fuera mayor, de la editorial Silonia. Si yo fuera mayor es un libro que se escribió hace muchísimos años. Bueno, muchísimos, 51 años. Seguramente la edad de algunos de vuestros abuelos o puede que de vuestros papás. En este libro se habla de los problemas de los niños, que siguen siendo los mismos ahora y hace 50 años. El libro empieza así. Todos los niños saben, incluso los más pequeños, que ser travieso es más divertido que ser bueno, porque ser siempre bueno es terriblemente aburrido y muy cansado.
Si estás sentado sin moverte durante mucho tiempo, se te duermen las piernas. Y si te lavas las manos y las dejas bien limpias, para cuando has terminado ya todo el mundo se ha sentado a la mesa y los adultos siempre están diciendo: obedece, sé buen chico, compórtate. Y también, qué suerte tienes de ser un niño. Y yo no entiendo por qué dicen eso. Porque los mayores sí que tienen suerte. Se pueden poner lo que quieran, se pueden asomar a la ventana a ver a los bomberos, pueden beber todo el agua que quieran y nadie les riñe. Los mayores siempre te dicen: abrígate, lávate las manos, deja de morderte las uñas, ordena tus juguetes. ¿Cuántas veces tengo que decirte que te abrigues? ¿Cuántas veces tengo que decirte que mires por dónde vas, que si no te vas a caer? Y si aún así el niño no obedece, entonces empiezan a decirle que te abrigues y que te laves las manos. Los mayores son capaces de repetir tantas veces la misma cosa que al final los niños acaban por rendirse y se lavan las manos y se abrigan y miran por dónde van. Y cuando están contentos los mayores dicen: ves, hijo mío, ¿ves cómo cuando quieres eres bueno? ¿Eh? ¿No podías haber obedecido a la primera? No entiendo por qué los mayores solo están contentos cuando los niños son buenos. ¿Qué diversión puede haber en eso? Y ahora viene lo bueno del cuento, porque nos van a decir lo que haría este niño si fuera mayor. Si yo fuera mayor, dice, yo siempre estaría contento y me sentaría sobre las rodillas. Me pondría unos guantes blancos y pasaría la mano por todas las verjas. Plantaría una palmera en un vaso de cepillo de dientes y me comería una tableta de chocolate antes del almuerzo. Si yo fuera mayor y me casase, tendría muchos hijos. Muchos, porque me encantan los juegos en los que hacen falta muchos niños. Y yo sería el papá de ellos y la chica que se casase conmigo sería su mamá. Yo y la chica y los niños estaríamos todo el día jugando al escondite, al pilla-pilla. Y cuando tuviésemos aún más niños, haríamos carreras y concursos de salto y campeonatos de patinete y siempre ganaría yo. Y entonces los niños estarían muy orgullosos de su papá. Bueno, si pudiese ser mayor ahora, pero soy así de pequeño. Y para hacerme así de grande, tengo que crecer mucho. Y hasta que crezca todo eso, debo obedecer, lavarme las manos, abrigarme, mirar por dónde voy, ordenar mis juguetes y un montón de cosas más. Así que todo será estupendo cuando sea mayor. Y solo hay una cosa que no entiendo. Mi mamá y mi papá son mayores. Entonces, ¿por qué se lavan las manos? ¿Por qué se abrigan? ¿Por qué miran por dónde van? ¿Y por qué no se muerden las uñas y ordenan sus cosas? Algún día tendré que preguntárselo. ¿Y vosotros, niños? ¿Vuestras mamás y vuestros papás hacen todo eso? Podéis preguntarles si es divertido ser mayores. Os aseguro que yo este libro no me lo pierdo. Y ahora vamos a inaugurar otra sección en este programa, en el Club Chiqui 8. Concretamente vamos a hablar de la sección ¿Qué sabes de? En esta sección, cada semana os vamos a proponer que nos resolváis algún misterio. Por ejemplo, hoy vamos a hablar del amor. ¿Sabríais explicarnos qué es esto del amor? ¿Y qué pasa cuando dos personas se enamoran? ¿Qué es lo que sienten? Vamos a intentar desentrañar todo esto del amor con la ayuda de los chicos y chicas del Colegio Alonso Berruguete. Jorge, ¿tú sabes lo que es el amor? No lo sé, ni me importa. Es cuando alguien se arriesga por ti, cuando alguien te muestra que te quiere. Sí, eso es el amor, que te da un abrazo, un beso en los morros. ¿O quieres que te case? Sí, le das un anillo de matrimonio. Salen mariposas, corazones, contentos. Que salen corazones por las orejas. Es verdad, le salen por corazones y los ojos se les ponen de corazón. Pues es que puedes arriesgarte por él o puedes ayudarle. El amor significa que os queréis mucho. Pues es que una vez en el parque nos divertíamos tanto que es que estábamos jugando al escondite y dice que si nos enamorábamos, pero en secreto. Que podéis quedar algún día para tomar algo. Sí, vale, ya hemos terminado. ¿Qué sabríais decirnos sobre rock and roll? ¿Alguno me sabe concretar qué instrumentos musicales se necesitan para poder tocar este estilo? Que no tenéis ni idea, ¿verdad? Pues no pasa nada, porque hoy vamos a descubrir un montón de cosas sobre rock de la mano del grupo de música de Valladolid, Happening. Nos vamos ahora hasta el colegio María Montessori de Renedo
para hablar de rock. Y es que el rock suena en tu cole. Bueno, buenos días, lo primero. Y disculpas, lo segundo, creo que nos hemos confundido de sitio. Vosotros sois de un cole, ¿no? Sois niños. Sí. ¿Y qué hacéis aquí? Aprender. No, digo aquí sentados ahora, ¿qué hacéis? Es a nosotros. Pero si nosotros vamos a hacer rock and roll. Pero el rock and roll no es para los niños. Que no, que no. ¡Que no! ¡Que no! ¡Que sí! Bueno, un poquito vale. Un poquito. Yo cuando tenía 9 años quise escuchar rock and roll. Se lo dije a mi padre. Le dije, papá, quiero escuchar rock and roll. Mi padre me dijo, vete a tu habitación y haz los deberes. Me fui a mi habitación, cerré la puerta, hice los deberes. Y después, cuando acabé, puse la radio a todo volumen y escuché rock and roll. Este chico es un chico diferente. Especial, diría yo. Casi no habla. Solo habla cuando está muy contento. No, no es mudo, habla, pero muy poco. Solo habla cuando está muy contento o cuando está muy enfadado. Toca ese instrumento de ahí, que es un... ¿qué es eso? ¿La batería de qué familia es? Percusión. ¿Cómo se llama vuestra profe de música? Leticia, bien, bien. Bueno, por cierto, le encantan los gritos y se llama Raulero. ¡Le encantan los gritos! Carlitos toca este instrumento que ¿qué es? ¿Guitarra qué? ¿Cuántas cuerdas tiene una guitarra? Siete, no. Seis. La guitarra tiene 6 cuerdas. ¿Queréis que toque? ¿Algo tranquilo o algo cañero? Carlitos Cañero. Y yo toco este instrumento. Un bajo eléctrico. El bajo eléctrico solo tiene 4 cuerdas. ¿Y cómo suena el bajo? ¿Grave o agudo? Grave. Agudo. Grave. Que os he pillado. Suena grave. ¿Queréis que lo toque? Y dentro de muy poco vamos a estar en la tele. Quiero que hoy el CI María Montessori haga un saludo al Club Chiqui 8. Saludo al Club Chiqui 8, chicos. Hola. Allí están. Interesante, ¿verdad? Pues que sepáis que en los próximos programas vamos a hablar sobre el origen del rock, del blues, del heavy. No os lo podéis perder porque vamos a aprender un montón sobre música. Y hasta aquí el Club Chiqui 8 de hoy, no nos queda tiempo para más. Pero antes de despedirme, os voy a decir una cosa. Si queréis que vayamos, por ejemplo, hasta vuestro colegio a grabar un reportaje, lo único que tenéis que hacer es apuntar esta dirección de email que aparece aquí debajo y con ella ir a vuestro profe, a vuestro tutor y decir que nos escriban un email diciéndonos a qué cole queréis que vayamos a hacer un reportaje. Ya sabéis, esperamos un montón de correos. Ya no hay tiempo para más. Ahora sí que sí, me despido. Pero ya sabéis que en una semana
Tenéis una cita con nosotros aquí en el Club Chiqui 8 Valladolid. No me falléis porque pienso pasar lista. ¡Adiós! Super Paso Clock de la Mega Libreta Estrella y cuenta todos los pasos que das. Es muy divertido y harás ejercicio todo el día. Muévete y ahorra con CaixaBank.